blog www.costurasecret.com y descarga gratis los patrones de este bolso de mano de piel con borla. Para comenzar a trabajar en este bolso, debes tener recortados dos trozos de podipiel como estos y dos trozos de tela de forro como los que ves en el vídeo. Vamos a comenzar cosiendo la cremallera a nuestro bolso. Para ello, colocamos el carro metálico hacia abajo sobre el derecho de la polipiel y encima uno de los trozos de forro con el derecho enfrentado a la polipiel. Sujetamos todo este conjunto a través de pinzas para evitar que la polipiel se perfore y quede marcada por alfileres. Cose ahora un pespunte sencillo a lo largo del borde superior donde se encuentra la cremallera, intentando realizar este pespunte lo más cerca posible del carro metálico, pero teniendo cuidado de no pisarlo. Es aconsejable que este tipo de costura se realice con un prensatelas para cremallera normal. En mi caso, yo no la tenía y utilicé el prensatelas con el que coso normalmente. Cuando llegues a la zona donde está el tirador metálico de la cremallera, deja la aguja clavada, desplaza el tirador hacia el lado contrario al que estás cosiendo y ya después puedes continuar con el pespunte. Una vez que hemos terminado, dejamos colocado el forro en su sitio y la polipiel frente a nosotros. Ahora enganchamos la polipiel con las pinzas que hemos utilizado anteriormente para hacer un pespunte sencillo a lo largo del borde superior, con el fin de asentar la polipiel con la cremallera. Si ves que no avanza tu prensatela sobre la polipiel, puedes echar un poco de crema hidratante para que este deslice mejor. Ahora vamos a coser la otra mitad del bolso a la cremallera. Entonces, enfrentamos los derechos de polipiel quedando estos hacia adentro. Damos la vuelta y enfrentamos los trozos de forro poniéndolos con el derecho también hacia adentro. Todas estas telas las volvemos a sujetar con pinzas y hacemos un pespunte sencillo en el borde superior a unos milímetros del carro metálico de la cremallera. Tal y como hicimos con la otra mitad del bolso, tenemos que asentar la polipiel del derecho a la cremallera, haciendo un pespunte sencillo sobre el derecho del bolso y en su borde superior. Antes de seguir cosiendo, comprobamos que la cremallera desliza perfectamente por todo el bolso sin pillar nada de forro. A continuación, dejamos abierta la cremallera del bolso hasta la mitad y hacemos coincidir los derechos de la polipiel y los derechos del forro. Sujetamos todo esto a través de pinzas. El proceso que vamos a realizar a continuación es cerrar el bolso haciendo un pespunte sencillo por todo el contorno, excepto por el lado que se encuentra en la base de nuestro forro. Por ese lado será por el que demos la vuelta al bolso de mano. Cuando estés cosiendo y llegues a la zona donde se encuentra la cremallera, puedes hacer varias puntadas hacia adelante y hacia atrás para que ésta se quede bien sujeta al bolso. Ahora cortaremos los picos de la base de la polipiel del bolso. Ya podemos darle la vuelta. Para dejar mejor sacados estos picos, te recomiendo que utilices algún objeto con punta, por ejemplo, un bolígrafo o un lapicero. Para finalizar, tenemos que coser la base del forro. Haz un pequeño dobladillo tal y como te muestro en el vídeo. Sujetamos todo esto con alfileres y hacemos un pespunte sencillo a unos milímetros del borde inferior. Pasamos ahora a realizar la borla que colgará de la cremallera del bolso. Primero de todo, medimos la longitud del terminal Zamac que hemos comprado. El mío mide aproximadamente 2 centímetros. Mido entonces esa distancia en uno de los lados del rectángulo que hemos cortado. Uno ambos puntos a través de una línea recta. Situamos la regla al lado opuesto de esta línea recta y hacemos marcas a 0,5 centímetros de distancia. Esas mismas marcas tendremos que efectuarlas sobre la línea que trazamos al principio. Unimos estos puntos a través de líneas rectas sin traspasar la línea que estaba situada a 2 centímetros. Seguidamente, recortamos esas tiras de 0,5 centímetros de grosor, llegando hasta la línea situada a 2 centímetros del borde. Vertemos unas gotas de pegamento sobre la franja que no hemos recortado y vamos enrollando hacia adentro los flecos hasta llegar a formar una borla. Cuando vayas echando el pegamento y formando la borla, deja presionado durante unos segundos con los dedos la estructura que hayas realizado para que ésta quede pegada perfectamente.
Así es como debería quedarte. Finalmente, tenemos que unir la borla al tirador de la cremallera. Por medio de unos alicates abrimos la arandela superior, la introducimos por el tirador de la cremallera y después la cerramos. Este sería el resultado que nos quedaría de bolso de mano con borla. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete a mi canal. Sigue a la comunidad de Costura Secret en redes sociales. Un beso a todas y nos vemos en el próximo vídeo.